sobrado. ¡Míralo, Marco! ¡Uf! ¡Es el hombre, compadre! ¡Sí, es el bueno! ¡Es el bueno, es el bueno, es el bueno! Agarré la línea. Allá va. Nah. ¿Cómo se comió ese? Es que él tenía rato ahí. Ay, ¡uf, viste, papá! ¡Uf! Eso sí está bueno. Ya, 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 ya. Métele, métele, métele. ¡Vámonos! ¡Ah! 21. Yo quiero porque lo vean en esos años. ¿Qué dice usted? Está muy flaco. Marca 10, pero no puede. Pero es que mira lo de lado, de perfil, está flaquísimo. ¿10 libras? Sí, güey. Míralo ahí, míralo, míralo. No, no, de que le ganó Margarito sobrado, pues. 70. No, pues no puede tener 10 libras, caballo. Está flaco. Tiene el cuerpo uno de 20, güey. Está flaco, flaco, flaco. Listo. Hola. Tiene una sucia. Échale agua, échale agua, échale agua. Está caliente. Voy a hablar a los. Mira el señuelo, papá. Va a ver con qué señuelo. ¡Con un tumbao! Con un señuelo tuyo, papá. Te agradezco en el alma. ¡La vaca! ¡La vaca con tu señuelo, papá! Miren este animal. Tus 100 libras, ¿no? Mira, mira. ¡Te ganaste el premio! ¡Mira eso! ¿Con qué lo sacó? Espérate, aquí en la boca, la cama. Quieto. Al ritmo del tamboreo, ¿eh? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Miren esta belleza con este tumbado. Está cambiando de lapeado. De adulto a de joven adulto, ¿no? Este video que van a ver hoy, estoy probando este señuelo que le dicen el tumbao de Benzelur. Ahí le tiraron. Ah, me lo llevó. No. ¡Diablo! ¡Fai!
Estate quieto, loco. Se va. Pero ya sabemos, ya diablo, esta jubia pesa. Pesadita. Miren, cosa linda. Una jubia buena. Miren esta jubia. Linda, linda. Vamos a seguir dándole. Vamos a coger esa. Esta salita. Miren esto. Miren. Fíjense. Dos a la misma vez. ¡Yu! ¿Te dieron? ¿Te dieron? Esa es la jubia. Linda, linda. A ver. A tirarlo, a buscar. Al lado de la lancha.
Ah, se me zafó, ¿no? Hay que seguirlo tirando. Ni modo. Estos no le temen a nada. ¡Oh! Ahí está otro. Está más grande este. Otro mariposo. Con el popper salió este. Una captura más, hermanos, y terminamos el reto. Otro tucu mariposa. Con el popper salió este. Me atacó uno al lado de la lancha. Se me fue. Siguiente tiro al siguiente palo. Aquí en esta palizada. Y saco este. Pequeño, pero ahorita esperemos poderles mostrar un gigante. Ahorita toca el paseante. Yo con paseante ya saqué. De hecho, mi récord hasta ahorita lo llevo con paseante. Entonces, espero que les pueda enseñar un monstruo ahorita en superficie. Al agua, venga. Adiós. Con el paseante este. A ver qué tal, con el tumbado. Se llama este. Hermanos, este que me ha resultado el señor lo más efectivo en la semana es el tumbado. Es un paseante. La manera de trabajar estos señuelos, hermanos, es muy sencillo. Lo que tú tienes que hacer es hacer tu lance. Y lo único que hay que hacer es dar jalones hacia abajo, de esta manera, con la línea suelta. El carrete solo lo utilizo para recoger la línea suelta, y de esta manera va a irse de lado a lado, que es la acción. Mira, que donde no se puede. Ahí viene, hermanos, ahí viene con el paseante. Un pintalapa muy bonito, vean nomás. Para completar nuestro reto de color de curricanes de color rojo. Uf, ya nomás, qué bonito está este. Con este completamos el reto, hermanos. Bueno. Con este completamos el reto, hermanos. Un buen pintalapa con el paseante rojo vence. Excelente tarde de pesca. Un par de horas que nos tomó más o menos completar este reto. Ahí está, vean nomás. Vean qué bonito está este pintalapa. Esta es la misma especie que crece de los más grandes. Nomás está en su etapa juvenil. Por eso tiene esta coloración así. Muy bonitos, como todos. Excelente especie para la pesca deportiva aquí en el río Tomo. A liberarlo, para que siga creciendo. Irresistible el paseante rojo. No más, ¿eh? Tener mucho cuidado al manipular estos peces porque están muy locos al llegar a la lancha. No crean que se rinden estos peces. No dejan de pelear hasta el último segundo. Ahí está. Mariposa. Muy bonito. Adiós, al agua. Este es el carrete que vamos a estar sorteando, ¿eh? Está bueno. Este es el sorteo. No, 3000. Ahí viene. Ahí viene el bicho, mira. Este lo segundiamos bello ahí. Tigrito. La piadita. No lo vayas a pegar. No vayas a pegar, güey. Ya, déjalo que lo agarre. Con lo que el señuelo. Señorito, lo que dijiste, dame cambiar de carnada, me de ese. Me diago ese. Nunca me hacía una toma conmigo. Ajá. Me quita más. La tengo. Uy, mira el guati, bueno. Pega que se pegó uno. Ahí como un rebaño, hay como 20, bueno. Ahora, qué quieto. Que le pegó la gaviota. ¿Tú lo diste? ¿Dónde están las gaviotas? Ahí está. Me he llegado para asegurar. Préstame el boga. Sí, está que se suena. Listo, el boga. Es porque lo cales. Miren este temenci.
con esa propelita. Ahorita venían como 10. Quiero explicarles algo del boga, man. El boga tiene que ir aquí en esta M. En esta M que tiene el pavón aquí. Porque si lo pones por el ladito, esto es muy flojo. Y se sale. Si lo pones aquí, se puede salir. No, si va en toda la M que tiene el pavón. Aquí atrás. En la boca. Justamente aquí. No se te va a soltar. Sigue dándonos pavones el río Sinaruco. En este caso con un señuelo superficial. Esta es la serie de pesca en Venezuela 2022. No olviden participar en el sorteo de las varas. Son 4 compos, van a haber 4 ganadores. El detalle de ese sorteo lo vamos a hacer, va a estar en la descripción del video. Y voy a tratar de hacer un video de capturas de payara, de caribe y bagre. Sigan disfrutando, estamos activos con la pesca. Regálame ese like que me das de costumbre. Y recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Voy a estar usando este señuelo de media agua, que es un percha pro de 100, negro, un curve. Este percha pro se hunde rápidamente, sinking. Después voy a usar esta curve con esta caña de spinning, que es otro señuelo negro, pero es suspending. Y después este Big Bang, que está aquí, que también es un señuelo de floating, que se hunde un poco cuando lo alas y después... Si le haces el stopper y lo aguantas, él va a subir. Esto es lo que voy a usar y es superficial. Gabrielito, que está aquí, el gran amigo Gabriel, me está montando un tumbado negro, nuevo color que estamos sacando. Mírenlo bien. Color es negro, cabeza amarilla, pero negro, con suelo reforzado. Y esta es una caña, esta caña que estamos usando aquí es una caña heavy. Vamos a ver aquí, es una caña heavy con un carrete de casa. Y la otra que ese está aquí. Es grande, ¿oíste? Bueno, desbloqueando el mito de los señuelos negros. Con una percha pro de 100, sinking. Poncito, usted es un negro lineato. ¿Cierto, amigo Gabriel? Está bueno, está bueno, está bueno. Vamos a traerlo con calma. Y le voy a aflojar un poquito el freno. Porque está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. No sé qué voy a hacer. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Puta, mira! Está bueno, Héctor. Mírenlo. Desbloqueándolo. Desbloqueando. Están en esta lagunita. Mira. Upa, papá. Se vino. Ahora sí lo vamos a liberar, Carlito. Mira. Y mira la lanchita que... ¿Qué es esto? Y le vienen dando pesca, ¿ustedes? No, payara. Lánzale. Recuérdela rápido, lánzale. Ese es payara. Payara, payara. Pero Carlito la estaba grabando, Carlito la estaba grabando, güey. Mírala. Oye, gracias también, güey. Está, Carlito, está, mira. Y el señuelo, que está ahí, pinga ahí. Está bueno. Y he sacado 3 payaras yo ya. Una que no sé cómo, pero con una bola. Mira esta, superficial. Ajá. Esto, echaron fue diente. Y a todos los señuelos negros.
Ahí está, venga. Pero viene bien agarrado, bien agarrado. ¿Va a ser una tapa al agua? Sole, si estuvieran más grandes, estuviera más divertido todavía. Pero bueno, amigos, ahí está la primera captura del día. Así abrimos la mañana con el tumbao. Esperemos y se activen los pargos. Comió el Bogernau. Este es el señuelo que voy a estar usando hoy con una caña heavy. Siempre uso la configuración así, una caña heavy para la mejor acción. Y al señuelo le coloqué un nudo vence, un nudo cerrado. Pondré aquí en un tag que les dé los detalles de cómo hacer ese nudo. Vamos a castear ahora aquí en estos manglares a ver qué nos sale hoy. Venga. A ver, Héctor, ahí está. Eso. Era voy. Ahí está el parguito con el popo. Bueno, pues ni modo, no, así es la pesca. Pero aquí está el parguito, se los presento. Con el tumbao de Vence. Parguito este dando un paro de 1.5 kilos, 1.8 kilos más o menos. Ahí está. Pues está buena la actividad. Al parecer ya se está moviendo la corriente. Al parecer hay un poco de bajada. Entonces posiblemente se ponga mejor la pesca. Ahí está, amigos, un parguito más. Con el tumbao. Ahorita. Bien trabajado. Trabajar la vara vence. Ah. Eso le. Dije que está el parguito. Ahí está. ¡Ah! ¡Va para arriba! Le dije, amigo, que estaba. Venían como 4 pargos atrás del popercito. Estaban aquí todos ahorita. Sí. Tírele. ¿Acá atrás puede tirar otra vez? Sí, todo está bien. Bueno, amigos, cambié a un popper pequeño. Es el mismo Juggernaut con el que pescamos en la playa, pero ese es mini, este es el hijo del otro, ¿no? Es un popper un poquito más pequeño, de 8 centímetros. Ahí está, un parguito, venían como 3 pargos atrás de él. Ahí está, amigos, este pargo está pequeño, lo vamos a liberar, pero ahí está, es mi segunda captura, el 6º pargo del día. De 150, yo voy a sacar el otro ahorita para que vean la diferencia entre los dos. He pescado con puro de 130, ahora propuesta más grande que le ha funcionado a los otros. Vamos a tener una idea de la diferencia del de 130 y el de 150, que es el que voy a montar ahorita. Sí, lo voy a usar con el carretico nuevo Sense de Shimano, una caña Falcon Heavy. Entonces la configuración de esta agua. Lo que tiene este labio aquí, esta paleta. Las que las tienen más hacia abajo y más grandes son crankbait, para que no se confundan. Este es el que lo tiene, hay varias inclinaciones, eso te lo dice en la caja, la profundidad que bajen, los pies que bajen, lo puedes ver en la caja o simplemente buscas la información en la página web del fabricante y ahí lo van a tener. Lo más recomendable siempre es usarlo con una caña medium heavy, es como el más polivalente. Lo puedes usar también con cañas de medium light o con acciones distintas. Un señuelo muy noble para usarlo con cualquier caña. Aquí está uno. Ha empezado a jalar bien. Esto es braca. No se la da.
Esta percha no la falla. Un poquito de sangre, pero ya está. Pero es tu nombre. Un mataguarito. Esta es otra especie de aquí de estos ríos, de la Orinoquía. La Orinoquía colombiana y venezolana, de los ríos de la cuenca de Orinoco. Una perchita. Es diferente. Los dientes son como más pronunciados. Miren el cuerpo. Es un cíclido, miren el lado de la cola. No digas que se pegue tanto para allá. Como un hombre. Le zumbó bien. Muy bonita la plantica. No, sí, me imagino. ¿Tiene la sí. ¿Es la que tiene las camas grandotas? Sí. Papá, trofeo yo, trofeito. Ahí está. Un poco que saqué ahorita la araguana, uno de mis trofeos. De verdad que estoy súper contento, gracias a Diosito por ese trofeo. Con un tumbado de 150 blanco, esta caña Falcon Heavy. ¡Mira! ¡Uf! ¡Upa! No, aquí están. Vente, vente para afuera rapidito para que no me lo... Mira aquí. No, esta pesca de invierno. Quieto. Y son puros bichos buenos. ¡Anótalo en el marcador! Vamos a liberarlo aquí. No, esa es da igual. Mira ahí, ahora sí. Sí, están ahí en ese. En esa corrientica. Atrás. Mitad del día, está muy lenta la cosa, muy difícil, y de repente aquí el Arnovis nos trajo un punto que la verdad yo no le tenía mucha fe, pero ve nomás, ahí está, compaseante, buena captura, ve nomás qué bonito están los colores de este, un pintalapa. Este es igual que los grandes que he pescado, la misma especie, pero está en una etapa que es más joven y tiene esta coloración. Cuando sea más adulto va a cambiar a como ahí como lo vieron en los videos anteriores, pero vean nomás qué bonito pez este, las aletas rojitas, muy bonito este pez, y vamos a liberarlo. Adiós. Sí, no, pero tú tranquilo. Hermanos, al fin, después de un día difícil,
logramos sacar uno bueno. Uf, ya me urgía sentir otro ataque. La verdad que esta pesca de tuco no es nada sencillo, pero ahí está, hermanos, con un paseante, un tumbado de 13 centímetros salió este bonito tuco. 8 libras pesó este pez, ya está de buen tamaño, ¿ves? No, así nomás, mírame nomás. Un pintalapa conocido, este es el tuco que crece más grande. Es la especie que llega a nacer los monstruos de 20-25 libras. Pero está en su etapa de pintalapa, le llaman, con esta coloración. Muy bonito. Yeah, al fin, tocayo. Al fin salió alguno. Ahorita sacas el tuyo, hermano. Muy bien, vamos a liberarlo. Hermanos, para que sigan creciendo estos peces, puro captura y libera. Vamos a soltarlo. ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está, hermanos. Y ahorita mi tocayo tiene uno ahí que se le empaló. Ahorita lo van a ir a sacar. Uy, ahí está el Arnovis. Va a por él. Sácalo. ¿Qué foto nos vamos a hacer ahorita, eh? Se me hace que el tuyo está de veras, ¿eh? ¡Vení, panda! Sí, están parecidos. No, el tuyo es una wea. ¡Yeah! Es un artista el Arnovis, ve nomás, ¿eh? No los perdonen ni aunque se empalen. Ve nomás, hermanos. No, sí me ganaste, tocayo, felicidades. Bueno, a ver, hay que cortar el hilo de ahí. Ahí está, hermanos, buen duplete, como de 6 libras más o menos. Ve nomás, ¿eh? Vénganse a pescar aquí al río Tomo, es una locura. Otum Fishing Travel, muchas gracias por la invitación. Ve nomás, lo que tenemos aquí. Ahorita nos va a tomar unas fotos el buen Arnovis, que el héroe de esto es acá este men. Se metió con todo y el visor para recuperar el de mi tocayo que se había empalado por ahí. Ahora sí, hermanos, vamos a hacer la liberación de los tucus por acá, por este lado. Que reanimarlos un poquito para que agarren. Se fue. Ahí se va, de regreso a su casa. Adiós. No, tocayo, qué buena paciente, qué bueno que me lo atacaron con este. Ahí la cuestión, hermanos, siempre que pesque uno tucunaré, vienen varios, vienen en escuelas a veces de 3, 4, 10, al menos 2 vienen por ahí. Entonces, siempre que uno engancha es importante tirar a la misma zona rápido y enganchas el doble así como ahí. ¡Y nueva especie! Hermanos, último día, últimas horas de pesca y completo los 3 tucunarés, las 3 especies. Este es el primero que saco de este, es un guacamayo. Tiene este dibujo que pueden ver aquí de la línea, así. Me lo habían platicado, no los había conocido, pero ahorita ya en la última tarde me toca sacarlo. Muy bonito que está este, la verdad, hermoso. Yeah, buena pesca aquí en el Tomo. A liberarlo para que siga creciendo. Esta es la especie más pequeña de tucunaré. Adiós. Dejémoslo ya un poquito, que yo no doy todo nunca.
Mire, que no hay. Mire esa belleza. Está gigante este, ¿eh? Me tronó por jalar, por apretarle. Hermano, estaba más grande que el otro. Oh. Benzi Lurs está aquí, superficie, Tucunaré da Amazônia. Vamos ver se bato mi récord pessoal. Aí, aí. Ahí está, amigos, primer captura del día. Pavoncito aquí con el paseante, aquí en la lluvia. Ahí está, muy bonito. Vamos a liberarlo. A por más. A por más. Viene, viene. Él lo trae el otro abajo. ¿Otro tupo? Sí. Ándale, ándale, así. Ya quedó por allá, creo. Dale por allá, así. Bueno. Otro más, hermanos, igual, mismo tamañito. Aquí en busca de uno gigante. Ahí está, vamos a liberarlo. Bueno, amigos, aquí estamos tirando estos paseantes así grandes y les comento aquí nuestros amigos de Autumn Fishing aquí que se especializan pues en la preservación de esta especie y traerlos aquí a pescar a ustedes. Aquí es un requisito utilizar este tipo de anzuelo, el anzuelo sencillo. Como pueden ver, es este, pues esto normalmente vienen con anzuelos triples, pero la razón de esto es para poder practicar el captura y libera. También para poder manipular los peces con mayor seguridad, pero más que nada para eso, para poder cuidar a la especie. Así que cuando vengan a pescar aquí, recuerden conseguir los anzuelos inline y unas buenas pinzas para cambiarlo. Y pues con eso, aparte que pues es mucho más grande el anzuelo de los convencionales que traen. Entonces si pegan un gran trofeo, es mucho más probable que lo logren con este anzuelo. Y se va a poder liberar y otro pescador más lo va a poder sacar después. Nomás tocó el agua. Está más bonito. Ha estado más bueno, ¿no? Apenas cayó, ¡pau! Apenas tocó el agua. Ya me esperaba. Yo cuando vi el tiro le dije, ese está bueno y ¡pum! Van creciendo de tamaño, poco a poquito, pero ahí van subiendo de talla. Ahí está ya, como unas 5 libras o por ahí. Muy bonito. Vean nomás los colores de este.
Puro captura y libera. Aquí con Autumn Fishing Travel, 100%. Pesca deportiva. Para que siga creciendo el bicho. ¿Qué te le dio? Sí, ahí trae otro. Ahí es. Venga. Bueno, ¿no? Atacó y se agarró de por debajo. Tiene parásitos. Vámonos pues. ¡Marica! ¡Oh! Yo puté, lo está duro, como un hombre grande. Sí, es que hay unos que despiertan enojados. Yo creí que era grande. Estaba enojado este. Bueno amigos, es el segundo o tercero de este tamaño que saco. Pasado las 5 libras, con paseante gigante. Qué bonito, ¿eh? Una chulada la pesca aquí de río. De mis preferidas de todas las que he practicado. Vamos a liberarlo. El juvenil que se pasó muy temprano de Pintalapa a Cinchao. Mira lo que ya está amarillo. No más, ¿eh? ¿No? Qué bonito. Tiene el mapa en la cara ya, mira. Sí, sí, sí. Ve nomás, hermanos, los colores de estos peces increíbles, ¿eh? El ojo. El ojo, ve nomás, ¿eh? Ahí está, hermanos, para que lo vean bien de cerca. Este es un machito, ¿no? Con la jorobita esa. Ve nomás los colores, hermosos peces aquí colombianos. Y vamos a liberarlo para que algún día le dé el gusto a alguien. Ahí lo trae, está grande. Es un está grande. ¡Uh! Oh, que no pide cuerda. Vaya para. Vaya para. ¿La estás oyendo o no? Oh, hermano. Ah, ingeniero, rápido. Rápido, que se ven muy pegados. No, hermano, sueño hecho realidad aquí, ¿eh? Atacó muy lindo, ¿no? Muy duro. Hermoso, sí, sí, sí. No, dale un poquito el ¿Listo? ¡Yeah! Ahora sí puede dedicarse a jugar con los señuelitos. No, viejo. No puedo creerlo. ¿Y le había salido la primera vez? Sí, sí, sí. Dos veces. Ah, pero desde aquí no está muy bien. Hermanos, este bicho está gigante. Hermanos, aquí Mauricio lo que nos prometió no lo cumplió. Casi me da una cachetada. Ya lo ves. Ve nomás, ¿eh? Hermoso, no viejo, se rifó, pero machín. No imaginaba que ese iba a ser el primero que iba a sacar del día. Está gigantesco. Me dieron aquí en Colombia la primera mañana de pesca y ya tengo mi pavón gigante. Ve nomás, hermoso animal. Nunca había visto un pez así en agua dulce con esta fuerza que como este. Ve nomás, dice 16 y medio, tirando a 17. 17 casi, 17 libras, hermanos. Yeah, nuevo récord, primera vez aquí en Colombia. Y vean nomás esto, la boca del pavón contra el ángulo. Es que déjame subo para
80 y largo. Póngalo bien contra el ángulo. Ahí está, hermanos. Este pavón midió 82 casi. 82 centímetros. Bueno. Un verdadero gigante, ¿eh? Bueno, rápidamente lo vamos a liberar ya. A liberarlo, hermano. ¡Uy, se nos fue! Bueno, aquí está. Uf. Bueno, vamos a soltarlo, pues. Pues la manera indicada. Así nomás, ¿va? En cuanto ya, se va. Se soltó. Hermano, bien. Hiciste un sueño realidad. Bueno, hermano, felicidades. Hermanos, quiero hablar un poquito del señuelo que utilicé. Es un paseante de buen tamaño. Está grande. No sé exactamente de cuánto, parece como de unas, ¿qué será? Como de 6 pulgadas más o menos. Esto, este me lo regaló Héctor de Vence, de los Lures Vence, ahí para que los chequen. La verdad que el tumbado, bastante bueno, ya me dio mi récord hasta ahorita. Vamos a ver si lo podemos superar y un hermoso ataque con superficie. Así que, excelente, excelente señuelo. Muchas gracias, hermano, ahí por echarme la mano, compartirme un poco los señuelos. Ya que soy nuevo en esto, no tengo nada de experiencia, pero con los consejos aquí de los buenos amigos, pues estamos teniendo un excelente viaje.